Hicimos cinco veces Allahu Akbar. La primera siete, la segunda cinco. Allahu Akbar. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Todas las alabanzas son para Allah, el único creador. Atestigo que no hay otra divinidad salvo Allah. Y atestigo que Muhammad es su siervo y su mensajero. La paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad, con sus compañeros y sus seguidores hasta el día del juicio final. Allah es el más grande. Allah es el más grande. Allah es el más grande. No hay otra divinidad salvo Allah. Allah es el más grande. Allah es el más grande. Todas las alabanzas son para Allah. Hermanos y hermanas, hoy uno de los días, mejores días del año. Hoy es el día de la fiesta, del Eid. Hoy tenemos solamente dos días como hoy en el año. Y se llama Eid porque regresa. El Eid. Es Eid porque regresa. Ya'ud. Regresa, cada tiempo regresa de nuevo. Hay dos Eid en el año. Y dijeron, se llama el Eid porque la gente acostumbraron a celebrar cada año en ese día. Ese es el significado del Eid. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cuando emigró de Mecca a Medina, consiguió que la gente allá estaban celebrando en unas celebraciones antes del Islam. Los habitantes del Medina. Dijo a ellos, ¿qué ustedes están celebrando? Ellos dijeron, nosotros tenemos esas celebraciones. Él dijo a ellos, Allah entregó a ustedes celebraciones mejor. Dos celebraciones del año. Eid al-Fitr, que es hoy, y Eid al-Adha, en el tiempo de la peregrinación. Esa fiesta relacionada con el ayuno de Ramadán, con uno de los pilares del Islam. Y Eid al-Adha relacionado con la peregrinación. عيد الفطر يا إخوان له علاقة وثيقة مع صيام رمضان لأنه بيجي بعد صيام رمضان وعيد الأضحى بيجي بوقت الحج فهي عبادتين por eso la fiesta en el Islam comienza con la adoración. Nosotros comenzamos hoy la celebración como rezando, adorando a Allah, el único creador, y recordando los pilares del Islam, el ayuno. Eso viene después del ayuno. En el otro Eid vamos a recordar otro pilar del Islam. ¿Cuál? La peregrinación, al Hajj. Nosotros en Eid al-Fitr también podemos recordar Zakat al-Fitr. Porque el Eid te recuerda, te mejora su relación con el Creador y te mejora su relación con la creación de Allah. Y así cualquier adoración. En Ramadán nosotros ayunamos, rezamos. Recitamos el Corán, recordamos a Allah, mejoramos nuestra relación con el Creador y mejoramos nuestra relación con los hermanos musulmanes, entregando Zakat al-Fitr. En el tiempo de la peregrinación, vamos a mejorar nuestra relación con el Creador, hacemos la peregrinación y hacemos sacrificio para entregar carne a los musulmanes necesitados. Y así el dos Eid y dos adoraciones, tú estás mejorando su relación con el Creador y su relación con la creación del Creador. En Ramadán, ya, ikhwan, انت بتحسن علاقتك مع رب العالمين, بتصوم, بتصلي, بتقرا القران, وكمان بتعطي زكاة الفطر, بتحسن علاقتك مع المسلمين. بعيد الاضحى, بوقت الحج, كمان بتقوي علاقتك مع رب العالمين, عم تقوم بالحج. وشو بتعمل كمان؟ بتوزع الاضاحي, كمان بتقوي علاقتك مع الناس. ورئيس الاسلام significa dos cosas. Su relación con el Creador y su relación con la creación del Creador. El Islam معناته شغلتين يا اخوان, علاقتك مع ربك وعلاقتك مع مخلوقات رب العالمين. Había un hombre, y eso es algo importante, tenemos que recordarlo. Ramadán terminó, sí, pero Allah existe antes de Ramadán y en Ramadán y después de Ramadán. اذا خلص رمضان يا اخوان بس رب العالمين موجود, فلازم نعبده قبل رمضان وبرمضان وبعد رمضان. الله اكسيستي انت رمضان اي رمضان ديسبوه رمضان اي ديبيموس ادورار الكريادور طول تيمبو. No significa ya terminó رمضان, ya terminó la adoración. Debemos seguir.
en Ramadán subió su fe ya está muy alta. Nosotros tenemos que hacer ahorita todo lo posible para que nuestra fe no baje de nuevo. En Ramadán tú tuviste muchas cosas que te ayuda para tener su fe alta. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, cuando viene Ramadán, se abren las puertas del paraíso, se cierran las puertas del infierno y los demonios están amarrados. Ahora no. Ahorita no, ya. Terminó Ramadán. Eso no está aplicado como en Ramadán. Las puertas no están abiertas del paraíso, las puertas del infierno están cerradas. Los demonios no están amarrados. Entonces, en Ramadán había cosas que te ayudan en la adoración. Pero ahorita estas cosas ya no están. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que intentar hacer la adoración doble. Doble que Ramadán. Para tener mi fe alta, tengo que hacer toda la cosa que yo estaba haciendo en Ramadán y poquito más. احنا برمضان يا اخوان كان في شغلات عم تساعدنا على العباده انه بتفتح ابواب الجنه وتغلق ابواب النار والشياطين مصفده هسه لا الشياطين ما عادش مصفده فلتت الشياطين فلازم انت وانا نقوم بنفس العبادات واكثر اللي كنا نعملها برمضان لنحافظ على الايمان تبعنا توتيني كاسير لا ميما ادوراسيون اي بوكيتو ماس بارا تنير سو في التا porque en Ramadán tú tuviste cosas que te ayuda ahorita no por eso El ayuno es muy importante. El ayuno voluntario. Lunes y jueves. Cada semana. Intenta ayunar 3 días del mes, como recomendó a nosotros el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuna como el profeta David. Fue el mejor ayuno. Un día sí, un día no, durante el año. حاول يا اخوان تصوم. صيام له يعني لتحافظ على ايمانك لازم تصوم. صوم تطوع يعني. اثنين وخميس. أو 3 أيام بالشهر أو كيف كان يصوم سيدنا داود عليه السلام كان يصوم يوم ويفطر يوم طول السنة يصوم يوم ويفطر يوم الأيونو تنترجى أونا كارجا جراندي لسوفي سايق من البطارية دل التليفونو طولا كارجاست أوريتا رمضان يا ترمينو رمضان كي باس أوريتا سي باها 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 Entonces tú tienes que hacer alguna cosa poner otro cargador También para que tener esa fe alta, como ayunar voluntario. Número 2, rezo obligatorio, importante. Y rezo en la noche. El tarawih se llama Ramadán, ¿cierto? Afuera de Ramadán se llama Qiyam al-Layl. Pero no la hacemos en congregación. Pero rézate en la casa Qiyam al-Layl. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siempre estaba rezando Qiyam al-Layl. Y el witr, la última oración voluntario en par. Recomendable hacerlo. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca dijo el rezo impar en la noche. También el Corán. Allah reveló el Corán en Ramadán. Y me imagino muchos de nosotros, de repente todos recitamos el Corán en Ramadán. Pero terminó Ramadán, no tenemos que abandonar el Corán. يا اخوان, اذا خلص رمضان مش معناته بدي اهجر القران. لا, لازم يكون له لو صفحه, una página. Medio página diariamente, pero Allah ama la obra, sea pequeña pero constante. Ahabbu al-a'mali ila Allah adwamuha wa in qal. En hatta lo tqra satrin, 3 سطور كل يوم, كثير كويس. Bas hafiz al Quran. Uthman bin Affan dijo, por Allah, si nosotros purificamos nuestro corazón, nunca vamos a llenar de la palabra de nuestro creador. Y dijeron los sabios, tú quieres hablar con el creador, recita el Quran, lee el Quran. El dhikr, recordar a Allah. Yo le conté a ustedes la historia del panadero. Subhanallah, alhamdulillah, hizo la súplica, Allah entregó toda la súplica. Él quiere ver a Ahmad bin Hanbal y no sabe que Allah trajo a él a Ahmad bin Hanbal. Yo le conté esa historia. Por eso es la importancia del dhikr. Recordar a Allah y después hacer súplica. Muy importante. Y también la caridad. ¿Saben que la caridad qué hace? Cambia el destino, si Allah permite. Y te cura de cualquier enfermedad. Sadaqa ya, ikhwan. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة وبتغير الأقدار إن سمح رب العالمين بذلك había un hombre estaba en Inglaterra eso historia pasó en la verdad un hombre estaba en Inglaterra un profesor de la universidad él sintió mal sintió dolor en su pecho fui al médico el médico dijo a él tú tienes 3 arterias están cerradas casi cerradas Tenemos que operarte, si no, en cualquier momento te pasa infarto y tú vas a morir. Él dijo, pero yo tengo que viajar a mi país primero, mis hijos, tengo que entregar mi, ejemplo,
mi consejo para mis hijos antes que voy, de repente voy a morir en la operación, operación muy delicada. El médico dijo a él, tú no puedes tardar mucho, máximo 4 días. Él viajaba a su país. Cuando llegó a su país, vio a sus hijos, habló con ellos. Después visitó un amigo de él. Estaba conversando con su amigo y vio en la ventana una carnicería y una señora que tiene casi 70 años enfrente de la carnicería. Ella está esperando. Alguien está de repente botando carne, hueso. Ella está buscando eso, poniendo en la bolsa. Él acercó a ella y dijo, ¿qué pasó? Ella dijo, yo tengo hijos y tengo nietos. Y tenemos años sin probar la carne. Tenemos años sin comer carne. Y no tenemos para comprar. Ya olvidamos el sabor de la carne. Él dijo a ella, venga. Entró con ella en la carnicería y dijo al carnicero, aquí está el dinero. Entrégala 2 veces a la semana. Ella va a venir por acá. Entrégala 2 veces a la semana carne y yo te pago 1 año adelantado. Pagó a él 1 año adelantado, hizo la caridad para que la entregue a ella 2 veces a la semana carne durante 1 año adelantado. Ella hizo a él súplica, fui muy agradecida con él. Después, él regresó ¿a dónde? A Inglaterra, quería hacer la operación. El médico llevó a él, hizo a él placa, rayo X, examen de sangre, antes que van a operarlo. Y los médicos quedaron sorprendidos. Si vamos a hablar de la medicina, algo no es natural pasó allá. Repitieron el examen y ellos pensaron que equivocaron. Hicieron otro examen, él está preocupado. Pensó que la situación está muy complicada, ya va a morir él. Los médicos vinieron y dijeron a él, hay algo, no sabemos. Repetimos el examen, nosotros pensamos que tú eres otra persona. Entonces ellos vieron que la arteria ya está abierta y no necesitaba una operación. Ya mejoró el caso de él. No digo que regresó como un joven de 20 años, no. Pero el caso de él no necesita operación. Preguntaron a él, ¿qué tú tomaste? ¿Tomaste alguna medicina? Él dijo, no, no hice nada. Pero el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo algo que Allah enseñó a él. Y si nosotros lo aplicamos, vamos a tener el mismo resultado. Si Allah permite eso, no significa que cada persona va a entregar caridad, va a tener el mismo resultado. Si Allah permite eso. Por eso dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Dawu mardakum bisadaqa. Hagan el tratamiento a sus pacientes con la caridad. Y así tal cual. Tú estás sufriendo de alguna enfermedad, haga la caridad por el causa de Allah. Haga súplica. Por eso, ya Juan, أي مرض عندك داو مرضاكم بالصدقة إذا الله سمح إنه في شفاء من وراء الصدقة راح يصير. أنا مش عم أقول إنه كل شخص راح يتصدق خلص اتعافى من مرضه إذا الله سمح. بس طبق الحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم داو مرضاكم بالصدقة. ورسول كاريدا يصيب لأنه كاريدا دورانت طول أنيو. سيا دي كوالكير كوزا بان كارني دينيرو ميديسينا. Si tú puedes y tú vas a ver el resultado de la caridad, el que tú vas a hacer. Hasta te proteja de algún infarto o accidente, si Allah permite eso. El destino, hay 2 destinos, nosotros tenemos destino en la tabla protegida y eso no cambia. Pero Allah escribió en la tabla protegida que tú vas a hacer súplica un día y Allah va a cambiar un destino. Eso está escrito en la tabla protegida. En la mano de los ángeles está escrito todos los días que tú vas a hacer. Uno va a morir, tiene que quitar la alma de él en Margarita, Venezuela, 4 de mayo, a las 10 de la mañana, 3 minutos, 1 segundo. Está escrito. Pero si tú haces súplica, o tú haces caridad, o tú pides a Allah entregarte una vida más larga, Allah la cambia el destino en la mano de los ángeles. Por eso Allah dijo en el libro sagrado Corán, Ud'uni astajib lakum. Hagan la súplica, acepto. Si no hacemos la súplica, Allah no acepta. Eso te enseña que eso depende. Si tú haces la súplica, hay resultado. Si tú no haces súplica, no hay resultado. Hay resultado porque Allah va a cambiar el destino. Estagfiruni yagfir lakum. Quien pide perdón al Creador, Allah va a perdonarlo. Entonces, también es una ayah, muestra. Si nosotros hacemos, pedimos perdón, Allah va a perdonarlo. Si no la hacemos,
Allah no va a perdonar porque tú no vas a pedir eso. Entonces, eso muestra que el destino sí cambia con la caridad y con la súplica si nosotros hacemos eso. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Miren, perdona al Creador. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، todas las alabanzas son para Allah, el único creador, atestigo que no hay otra divinidad salvo Allah, y atestigo que Muhammad es su siervo y su mensajero. La paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad, con sus compañeros y sus seguidores hasta el día del juicio final. Nosotros debemos también cuidar que nuestra riqueza, nuestros hijos, no la alejan a nosotros del camino del Creador. No dejamos el demonio que aleja a nosotros del camino del Creador. Ellos en Ramadán estaban amarrados, los demonios. Igual estaban susurrando. Pero ahorita ellos van a mover el efecto de ellos mucho más fuerte que antes. Entonces nosotros tenemos que cuidar de ellos. El demonio va a engañarte, va a intentar a engañarte. Tú tienes que cuidar. Poco a poco él va a alejarte. Tú rezas 5 veces, él va a intentar que tú no rezas el 5, que rezas 4. Después 3, 2, 1, después abandona la oración. Poco a poco. Shaitan ya, ikhwan, عنده طرق عديدة انه يبعدك. تكون تصلي 5 مرات, مش هيقول لك تصليش. صلي 4 بدل 5. بعدين 3, 2, 1, بخليك تترك الصلاة. شوي شوي ببعدك. Como hizo con Adán y Eva, va a ser contigo y conmigo y tenemos que cuidar mucho. Por eso Allah cuando contó a nosotros la historia del profeta Adán y Eva, para que nosotros cuidamos que él no hace con nosotros que hizo con ellos. Allah dijo en el libro sagrado Corán, sura 63, ayah 9. Ya ayuha alladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Oh creyentes, no deja sus hijos, su riqueza, que te aleja del camino del Creador. Quien hace eso, está dentro de los perdedores. No tenemos que amar. Uno está trabajando, viene el rezo, después rezo. Aquí está para él la riqueza, la venta y compra, el dinero, mejor que la oración. Sus hijos, no, después rezo. Estoy ocupado con ellos. Y no hay algo más importante que el derecho del Creador. Terminó Ramadán. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, quien ayuna Ramadán y 6 días de Shawwal es como ayunó el año completo. Por eso es recomendable. Hoy no podemos ayunar. El yom ya ikhwan, la yujuz as-siyam. Min abukra, enta andak 29 yom. Idha batsum 6 ayam min hawl 29 yom, yom ay yom la, wara ba'dhum mitl ma baddak. Tirbah ka'annak sumt 360 yom. Si tú vas a ayunar 6 días seguidos o separados, después de recuperar los días el que tú debes de Ramadán, tú vas a ganar la recompensa como ayunaste el año completo. Así dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pedimos a Allah, el único creador, a perdonar nuestra falta. Oh Allah, acepta nuestro ayuno. Oh Allah, acepta nuestra súplica. Oh Allah, acepta nuestra oración. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا قيامنا. اللهم تقبل منا صلاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثبت يا ربي أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. إن شاء الله اليوم يا إخوان الساعة 12:30 الظهر راح نصلي صلاة الجمعة إن شاء الله. جزاكم الله خير.
Ja.